Buenas tardes, es un gusto para mí, digamos, para nosotras, y nosotros, que nos acompañen en esta presentación del libro 20 años de políticas de género y educación. Para empezar voy a dar la palabra a la doctora Estela Redondo. Ella es colega de la Universidad Pedagógica y nos va a hablar un poco sobre la política editorial de la universidad. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí acompañando a las colegas y al colega en la presentación de este libro, que es un libro histórico. Ellos ya tendrán la oportunidad de comentarnos sobre su contenido. A mí me pidieron que les diera a conocer la importancia que tiene para la Universidad Pedagógica Nacional su política editorial. En unos 5 meses estaremos cumpliendo 40 años de existencia, y esta institución, con una vocación profunda por la educación y sobre todo por la educación pública en nuestro país, una de sus, digamos, acciones sustantivas es precisamente la de difundir la producción de investigación, de reflexión, de análisis que se hace dentro de la universidad. No tomaré muchos minutos, pero sí quiero decirles que aproximadamente 400 académicos de tiempo completo trabajamos en la universidad. Nos dedicamos a la docencia, pero también a la investigación y a la difusión. Desde su fundación, esta vocación por difundir los trabajos y las investigaciones que se hacen dentro de la universidad ha logrado que en estos 40 años contemos con más o menos 1.300 libros publicados. Quiero decirles que además con este avance tecnológico, pues también la universidad se ha puesto a la vanguardia, y ahora contamos con más de 250 libros, los llamados e-book, ¿sí? Que son libros virtuales que están en nuestro portal de la universidad y que pueden ser descargados gratuitamente. Es una forma de apoyar también, digamos, el conocimiento y, digamos, apoyar el interés por la educación en México. También en la librería de nuestra institución tenemos más de 255 libros, y bueno, aquí en el stand, si ustedes lo visitan, también podrán encontrar esta impresionante producción editorial sobre temas diversos, por supuesto pedagogía, por supuesto psicología educativa, políticas educativas, matemáticas, historia. Quiero señalar que, bueno, yo trabajo en el área de tecnologías y también con relación a las tecnologías y la educación tenemos ya una buena dotación de libros al alcance de todos ustedes. La vocación de la universidad es precisamente promover el conocimiento de la problemática del campo educativo y las posibles soluciones que se reflexionan dentro de la universidad. Temas como el que ahora nos congrega, como estudios de género, tan importantes, pues hacen de la universidad pues una universidad pionera. En este sentido, pues no tengo más que decir, más que agradecer que nos estén acompañando a todos y darle la palabra para que efectivamente
dentro del trabajo de la universidad se hace también toda un trabajo de coedición con importantes empresas productoras de libros, en este caso Miguel Ángel Porrúa. Y estamos aquí precisamente para escuchar a nuestras colegas que nos hablen de este libro que ya tiene historia. Sí. Antes que pasar a dar la palabra a mis colegas que aceptaron amablemente comentar el libro, quiero muy rápido referirme a cuatro de las coautoras que hay aquí en la sala: la doctora Dolores Padilla, la doctora Mónica García, la doctora Casia Toriz y la doctora Ana Laura Lara, perdón. Tengo el gusto de presentar al doctor Yuri Jiménez Nájera. Él es doctor en sociología por la UNAM y académico de tiempo completo de la UPN, integrante también del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, aquí mira. Bueno, pues muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Yo creo que hay que contar el tiempo, ¿no? Porque yo te corto el tiempo. Sí, por favor, porque si no me extiendo y bueno. Bien, porque lo que pasa es que el libro amerita muchas, muchas cosas, digamos. Diría en principio que es un texto que toca una gran diversidad de temas, todos en torno a la educación básica y las políticas de género que inciden de una u otra manera desde fuera, pero también que tienen que ver con lo que pasa adentro del campo de la educación básica. Son muchas lecturas sobre casos concretos. Abundan las investigaciones cualitativas fundamentalmente, pero también se da cuenta de datos estadísticos cuando son necesarios para mostrar la realidad en sus rasgos estructurales. Podríamos decir en términos generales que el texto en su conjunto aborda la relación, diría yo, entre tres grandes aspectos de nuestra vida social. La educación como eje, por supuesto, pero el género y el poder, que no puede estar fuera, digamos. El plantear, al final de cuentas, una revisión colectiva de las políticas de género es el eje, digamos, en el que se ubica. Las perspectivas, por otro lado, son muy diversas. También hay una gran riqueza en términos de las perspectivas, porque aparecen, por un lado, distintas disciplinas, desde el derecho hasta la psicología, pasando por la sociología, por el psicoanálisis. Se plantea también, por supuesto, la filosofía desde un principio, recuperando la hermenéutica de Ricoeur fundamentalmente. Entonces hay una gran riqueza en ese sentido, ¿no? Además de las lecturas puntuales de connotadas escritoras desde distintas disciplinas, desde la filosofía, desde la sociología, pero ya en el tema específico de los estudios de género, o feministas antes, o sobre las masculinidades ahora, en tiempos más recientes. Además, otro aspecto interesante del texto es que también busca abordar muchos planos de la realidad social, ¿no? Es decir, vemos que hay una preocupación por nivel macrosocial, es decir, lo que está pasando a nivel global, incluso a nivel nacional, pero en términos de las estructuras sociales, las estructuras de desigualdad que tiene que ver con el género, pero también cómo se cruzan con la desigualdad étnica, racial o de clases sociales, por supuesto, ¿no?
Pero también hay una preocupación por ver el nivel mesosocial, como se dice ahora en ciencias sociales, ¿no? Es decir, qué está pasando a nivel de las instituciones, de las organizaciones sociales, los partidos políticos, ¿no? Entonces, se tratan de cubrir esos planos. Y también el otro plano de la realidad social, como ahora igual se plantea en los últimos tiempos, ¿no? Que es la dimensión microsocial de la realidad social, ¿no? Es el plano de la vida cotidiana, de las relaciones interpersonales, en el caso de la escuela, fundamentalmente en este caso, pero también de las organizaciones feministas que han incidido en esto. Entonces, me parece que es un recuento bastante amplio, digamos. Por otro lado, ¿no? Otro plano de toda esta riqueza que hay aquí es cuáles son los agentes que participan en estos procesos de construcción social de la educación, del género, de las políticas del género, de las instituciones vinculadas con esto, porque se recupera también el abanico, digamos, de actores sociales, de sujetos sociales, colectivos individuales que han ido constituyendo estos procesos de las políticas de género en el caso educativo. Entonces, se hace referencia en muchos casos a, piensen ustedes, a nivel global, desde los organismos internacionales hasta lo que pasa ya con los maestros en el aula, en su relación con los alumnos en, además, distintos niveles, ¿no? En la escuela secundaria, en el nivel preescolar, en la primaria, o en la enseñanza, en la formación también de los profesores, en la educación normal, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, desde ese nivel y todo lo que queda en medio, ¿no? O sea, cómo han participado las universidades, particularmente se habla de la Universidad Pedagógica, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Nacional, porque ahí también la academia ha jugado un papel muy importante. Y esta es una pequeña muestra, las compañeras que hacen este texto y compañeros que elaboran el texto, que participan en su hechura, con sus investigaciones, con sus aportaciones, ¿no? Dado el tiempo, pues podría yo hablar de muchos detalles del texto, pero no va a ser posible entrar a tanto detalle. Esta visión global incluye también la ciencia política, ¿no? Implica también hacer en muchos casos ciertos recorridos históricos, ¿no? Otra dimensión que aparece aquí fundamental es el origen de estos procesos de transformación, de cambio, dado que la cultura del género, como toda cultura, es muy difícil de cambiar. Se ha planteado, pues a veces de manera un poco ilusoria quizá, el tener grandes retos, grandes metas de hacer transformaciones radicales en este sentido, pero ha sido muy difícil. Y las autoras lo reconocen en el primer capítulo, cuando a final de cuentas muestran que toda esa movilización feminista que impacta, digamos, en otros grupos que se van movilizando conforme va pasando el tiempo para defender distintas visiones en torno al género, si bien logra incidir en las políticas públicas, estas políticas públicas son cooptadas por la burocracia estatal y, a final de cuentas, se limitan sus posibilidades, ¿no? Porque finalmente la burocracia política busca darle uso, un uso en función de sus propios intereses, ya sea la burocracia del PRI o la burocracia del PAN, por lo menos, ¿no? No quiero ampliar, pero el hecho es que se da cuenta, por un lado, tantas cosas que se podrían decir, pero de cómo se han utilizado las políticas de género para, de contrabando, dejar entrar a los intereses de los grupos privados, ¿no? De hacer negocio finalmente de la evaluación, de los procesos de generación de normas, en donde el CENTE ha participado, por ejemplo, yo recuerdo desde la época de Lester Gordillo, cómo la capacitación se orientaba para que los maestros que querían estar en carrera magisterial tomaran cursos de capacitación en el TEC de Monterrey. Pero esto gradualmente se va institucionalizando y aquí se muestra claramente cómo
le dan como una orientación muy perversa, ¿no? Como de algún modo ellas lo plantean al respecto, ¿no? Bueno, hay una institucionalización del movimiento feminista, a final de cuentas, en Guadalajara, en el Distrito Federal, con gobiernos de izquierda, ya de derecha, pero claro, con distintos resultados, sin duda, con distintas medidas que se toman. En el texto se habla de las insuficiencias de la educación. Perfecto. Hacia grandes rasgos, ¿no? Los temas principales, ¿no? Se demuestran las insuficiencias de la educación sexual en todos los niveles de la educación básica, ¿no? Porque al dar cuenta de las prácticas, de lo que ocurre en el salón de clases, de cómo se trata a los niños, de las problemáticas de los adolescentes, de los preescolares, de los niños, no hay una preparación suficiente de los profesores en su mayor parte, porque a las autoridades educativas no les ha interesado, para poder lidiar con problemas cotidianos que se dan en términos de discriminación en torno al género, ¿no? En el caso de la educación secundaria, por ejemplo, se muestra que los profesores están solos prácticamente, ¿no? En el caso de ellos, los maestros tratan con su mejor voluntad, muchos de ellos, aquí se habla de un caso de un profesor de secundaria, que durante 30 años pues, tiene que enfrentar la problemática cotidiana de pobreza, de discriminación, de violencia, y las reformas educativas lo que hacen en estos casos es hacer a un lado a los maestros, ¿no? Y eso genera un gran malestar entre ellos, ¿no? El tema de la feminización en la educación preescolar también, en el caso de la escuela de maestras para jardines de niños, es muy interesante también porque pues, se muestra cómo hay toda una construcción social de esa escuela en donde incide la burocracia estatal, por supuesto, y las comunidades internas para hacer una discriminación al revés de los hombres dentro de la escuela, ¿no? Se muestra en las dos últimas temáticas una incidencia prácticamente inexistente, digamos, de las políticas de género en la educación básica al ver los resultados en la práctica docente de los maestros, en donde los maestros prácticamente no están enterados de todo lo que aparece en los discursos y en los informes oficiales, no está llegando en su mayor parte, por lo menos se puede mostrar aquí, a la escuela, a los profesores, a los alumnos, ¿no? La última parte del texto es también muy interesante porque nos muestra cómo la sociedad civil puede evaluar de manera eficiente, con datos duros, digamos, a lo que están haciendo los gobiernos en materia de educación y género, ¿no? Porque llenan documentos, llenan informes, llenan discursos, pero los resultados en la práctica son los que cuentan y ahí es a donde se puede evaluar hasta qué grado estas políticas han incidido o no en modificar esta cultura de género dual que va a ser muy difícil de romper, pero que claro que se puede. Bueno, con eso terminaría felicitando a todos los que participaron en el texto. Muchas gracias, Yuri. Y paso... Le doy la palabra a la doctora Claudia Alonso. La compañera nos acompaña de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias. ¿Cómo me escuchan ahí? Bien. Buenas tardes. Preparé una presentación en tres tiempos. En la primera parte es una brevísima síntesis de los 7 capítulos que conforman el libro. Y luego hago 2 diálogos con el libro. El primero pensando en qué pasa con el sujeto en el diseño de política pública. Y el segundo diálogo en relación a los procesos de resignificación del concepto de género. Este libro abarca 20 años de políticas de género en educación básica en 3 ciudades de la República Mexicana: Guadalajara, Jalisco, Zamora, Michoacán y la Ciudad de México. El texto, como ya dije, está organizado en 7 capítulos, escritos en su mayoría por investigadoras de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad de Guadalajara, algunas de ellas militantes del movimiento feminista. Las investigaciones presentadas retoman temas muy diversos
y parten de metodologías muy variadas, pues abarcan tanto la revisión de documentos institucionales como leyes, planes y programas, como también el uso de técnicas cualitativas como la entrevista semiestructurada, la etnografía e incluso el relato de vida. Bueno, la reseña de los capítulos. Rosa María González Jiménez, María Mercedes Palencia y María Dolores Padilla inauguran el libro con un estupendo capítulo en el que analizan 20 años de políticas de género en educación básica. La investigación se inspira en la propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur y en la interpretación de la propia experiencia de vida de las autoras, en tanto que ellas fueron parte activa del desarrollo del feminismo en las últimas décadas. Luego de la revisión de políticas de gobierno, planes y programas de formación en los tres niveles de educación básica y de publicaciones del INMUJERES, las autoras afirman, cito, identificamos cómo se fueron integrando progresivamente en un patrón de escritura términos inusuales en los programas de estudio. Por ejemplo, estándares de competencia, calidad, transversalidad, gestión, productividad, todas ellas precedidas de vocablos como género, equidad, derechos humanos, integración. El capítulo da cuenta de los efectos negativos de los procesos de privatización y neoliberalización de la educación en México. En este contexto, el concepto de género se trivializa y aparece asociado a otros significados provenientes del nuevo lenguaje neoliberal de la educación. El segundo capítulo, escrito por María de las Mercedes Palencia y Rosa María González, reflexiona sobre el movimiento feminista en la década de los 80 en Guadalajara. Abre una ventana que permite conocer, a través de las narrativas de sus fundadoras, la historia de la formación de los primeros programas de estudios de la mujer en la Universidad de Guadalajara. El contexto político que entrelaza la vida universitaria con las militancias feministas es contado desde las voces de las mujeres que lo vivieron, lo cual da a este texto una enorme vitalidad narrativa. El capítulo de Ana Laura Lara López analiza desde un enfoque cualitativo entrevistas realizadas a estudiantes de secundaria que habitan la colonia Merced Balbuena de la Ciudad de México. Al indagar acerca de los significados y prácticas sexuales de estas jóvenes, la autora identifica una enorme necesidad de información no cubierta que los lleva a prácticas de riesgo. Frente a esta necesidad de información, los adultos ofrecen pocas o nulas alternativas. Madres y padres evitan, debido a sus propias limitaciones morales, hablar con sus hijos acerca de la sexualidad. Por su parte, las y los profesores de secundaria reproducen prejuicios sexuales y evitan exponer en clase los temas relativos a sexualidad que ya están presentes en el diseño curricular de los programas educativos. En su capítulo, Acacia Toris Pérez relata la trayectoria de un profesor de secundaria para ilustrar algunas transformaciones de la masculinidad hegemónica. La autora afirma que su entrevistado ha logrado distanciarse de los mandatos tradicionales de género en tanto despliega en su práctica docente cualidades comúnmente atribuidas a las mujeres. El estudio de caso presentado también permite reconocer algunos de los efectos negativos que el deterioro de las condiciones de trabajo y la reforma a la educación secundaria ha tenido en el personal docente. Jorge García Villanueva y Claudia Ivonne Hernández Ramírez comparten los resultados de una investigación basada en entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes de la Escuela Nacional para Maestras de Jardín de Niños. El propósito de esta investigación fue analizar las posibles causas de la escasa población masculina en la formación profesional en nivel preescolar y la percepción de la comunidad educativa acerca de este hecho. El capítulo que Mónica García Contreras presenta hace un buen balance acerca de las políticas de género y educación en el nivel básico en la Ciudad de México en los años recientes. Enfatiza el escaso impacto que estas han tenido en el espacio escolar. La autora reflexiona acerca de las problemáticas que estas políticas enfrentan. En listo.
la detención del envío de recursos para su implementación, los continuos cambios de la denominación de los programas, los cambios de las autoridades de gobierno, la dispersión de las políticas en distintas dependencias, la ausencia o insuficiencia de evaluaciones de impacto. La autora cuestiona la lógica cuantitativa y reduccionista que impide a las instituciones de gobierno dar cuenta del efecto de las políticas de igualdad en la vida cotidiana de las instituciones escolares. Finalmente, a partir de entrevistas, corrobora el reducido impacto que las políticas de género han tenido en la población docente de educación básica. Beatriz Gómez Barrenechea presenta en el último capítulo los resultados de la investigación, de una investigación en el estado de Jalisco acerca del acceso y permanencia de niñas y niños en todos los niveles de educación básica y los avances en la sensibilización y capacitación de docentes en perspectiva de género. El ejercicio presentado es una potente herramienta para el monitoreo de las políticas de género por parte de las organizaciones de mujeres. Primer diálogo con el libro, el desdibujamiento del sujeto en la política. Política pública. Me parece que uno de los aportes más importantes de este libro es mostrar que las políticas de género en educación no están cumpliendo con el fin último para el cual fueron diseñadas. Las investigaciones presentadas ejemplifican este hecho de distintas maneras. Amplios tirajes de manuales de equidad de género que fueron distribuidos, pero que aún están guardados en el anaquel de alguna escuela. Proyectos nacionales de capacitación docente que no dejaron huella en los asistentes debido a la corta duración de la propuesta formativa. Modificaciones a los programas de estudio con la intención de incorporar contenidos de género que no están siendo transmitidos en el aula porque la o el profesor a cargo desconoce el tema. Vemos cómo se abre un gran abismo entre la institución a cargo de la política pública y la población a la cual está dirigida. El sujeto de la política se va desdibujando conforme avanza el proceso de implementación hasta diluirse en un número que alimenta los informes institucionales, pero que no da cuenta de alguna transformación social. En tanto no hay rastro del impacto generado por la acción pública, el sujeto y su experiencia quedan desvanecidos. El libro que hoy se presenta nos abre una ventana para mirar a este sujeto. Segundo diálogo con el libro, la resignificación del concepto de género a partir de su institucionalización. A lo largo del libro podemos observar variantes de la institucionalización del concepto de género, lo que se ha traducido también en la diversificación de las formas de apropiación que los actores gubernamentales han hecho de este concepto, lo cual me lleva a una reflexión más amplia. La acelerada expansión que el concepto de género ha tenido en los últimos 20 años ha representado también un proceso de resignificación que yo he llamado, porque es un proceso que he estudiado antes, resemantización, pues se ha transformado el sentido que originalmente se le había asignado desde la historia, desde la teoría feminista. Celia Moroz ha señalado que conceptualizar es politizar. Cuando la categoría de género comenzó a utilizarse desde el feminismo en los años 70, había sido útil para desestabilizar el discurso naturalista, pero hoy vemos que a través de su expansión e institucionalización se ha ido convirtiendo en diferencia cultural y no de poder. De esta manera, la resignificación institucional del concepto se ha traducido también en su trivialización. Ha perdido radicalidad y ha sido disociado de su origen feminista. Esta resemantización ocurre no solo a nivel del lenguaje, sino que necesariamente involucra prácticas sociales. Del tipo de definiciones que se utilizan se deriva el potencial de las políticas públicas que se construyen y que orientan las prácticas. Los resultados derivados de la incorporación del enfoque de género a las políticas y las instituciones distan de aquellos que habían sido imaginados desde el movimiento social. Las políticas de género y otros mecanismos institucionales
expresan importantes transformaciones semánticas y pragmáticas. Estas agendas han tenido un desarrollo incipiente debido no solo a los límites políticos y culturales que enfrentan en contextos estatales, sino también debido a las lógicas patriarcales ampliamente instaladas en el Estado mexicano y al peso de las agendas neoliberales. Bueno, aquí está en la mesa el libro abierto, listo para que ustedes lo lean, lo reflexionen, lo dialoguen, lo debatan y hagamos más colectiva esta reflexión sobre las políticas de género en educación. Gracias. Muchas gracias. A continuación le voy a dar la palabra a mi amiga y colega y cómplice, Mercedes Palencia, de la Universidad de Guadalajara. Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve. Este libro para nosotras es importante porque llevamos una amistad más o menos de 20 años y empezamos la amistad justamente en la especialidad de género en educación. Entonces, hubo muchos años que convivimos y estuvimos indagando sobre el tema, que fue lo que unió nuestra amistad que ha permanecido tanto tiempo. Me parece que es un libro que está escrito desde el cuerpo de cada una, o sea, el cuerpo entendido desde la subjetividad de nuestra propia práctica y también de nuestra propia historia, porque es un libro que nos arriesgamos a hablar de nosotras, de nuestra subjetividad, como debe de ser implicada cuando uno trata estos temas desde un enfoque hermenéutico. Y creo que por eso creo que para nosotras ha sido muy importante este libro. Y no me quiero ampliar más porque a lo mejor hay algunas preguntas. Gracias. Yo antes les decía que yo era muy fuerte, ahora me da por llorar. Agradezco mucho que hayan venido, agradezco a mi madre. Este libro, como señala Mercedes, digamos, cierra un ciclo, pero abre otro. Cuando iniciamos en la Universidad Pedagógica la especialización género en educación, nos corrieron de psicología, diciéndonos que eso no era tema de académico. Afortunadamente tuvimos la complicidad de la Fundación para la Cultura del Maestro, y que en ese tiempo coordinaba la maestra Olga Aide Flores, que juntos, digamos, empezamos a construir esto, al proyecto en el que se incorporó Silvia Ortega en muchos sentidos cuando llega a la universidad y nos dice, yo soy tu nueva rectora. Estábamos cerrando una generación. Estas son formas de construir academia. Son formas de construir cuerpos académicos, no desde la lógica de dar cuenta, sino desde la lógica feminista. Así se construye desde el feminismo. Pasaron muchos años, y digo que este es un cierre, es un cierre porque afortunadamente, digamos, a las compañeras, a las colegas que veníamos de tiempo atrás, se han sumado gente muy valiosa y que están queriendo, digamos, tener un nuevo proyecto para abrir una maestría en género de educación que vaya más allá, no solo en el DF, sino vaya más allá del propio Distrito Federal. Bueno, no abundo más. Nuevamente, gracias por venir y si hay preguntas, comentarios, serán bienvenidos. Una pregunta para Claudia Corso. Cuando se habla de hermenéutica, regularmente la hermenéutica tiene que ver con interpretación, con significados, descifrar significados e interpretaciones. ¿Por qué su definición de resignificación semántica?
Bueno, en relación a la hermenéutica, probablemente la pregunta sería para las autoras, que es quienes se colocan en este marco de interpretación. Pero en relación a la parte que tiene que ver con por qué semántica, yo estoy pensando en el género como un recipiente que se carga de contenido dependiendo del actor y el contexto. Entonces, se está modificando en términos lingüísticos desde la pragmática del lenguaje, pero también en el largo plazo desde la modificación lenta de significados en un sentido semántico. Así lo he pensado, pero creo que sería más interesante la parte del hermenéutico. Miren, este es un proyecto, digamos, es un proyecto que se inscribe en el doctorado de educación en la línea de hermenéutica. Digamos que venimos trabajando ya no con género, una línea sobre subjetividad, cuerpo y poder. Nuestra línea retoma fundamentalmente la obra de Paul Ricoeur. Estoy con Foucault hasta acá. Lo que pasa es que ahorita estamos trabajando algo sobre el cuerpo, que sí retomamos cosas de la biopolítica. Y, tomando tres puntos básicos de su obra, que es la teoría del texto, de la narrativa y del tiempo, ¿sí? No me quiero extender mucho más, pero desde esta perspectiva, y ahorita es algo que está en proceso. Hay algo que pasa con el trabajo, digamos, de investigación hermenéutica, que uno es difícil ponerle hasta aquí. Empezamos con un texto que presentamos hace buen rato que se llamó Las Tres Marías. que ahorita ya va, en los libros escolares y el análisis del cuerpo desde la hermenéutica. Siempre la sensación es de que está incompleto. Digamos, es algo que siempre falta por decir, afortunadamente. ¿Sí? ¿En dónde cuesta más trabajo que una visión de géneros que terminan más? Si me permiten. Es muy fácil incorporar género. ¿Cuál es el sentido que se le da a este? Pasa por el sentido que las maestras y los maestros den en su práctica cotidiana. El feminismo sigue siendo una mala palabra en México. El feminismo es incluir al otro, es pensar en el otro, es hablar de nosotros como problema, no como una evidencia. Llevamos muchos años trabajando con las y los maestros, nosotras mismas somos maestras, y digamos, ese es siempre nuestro reto, ver cómo a partir de ellas empiezan a reescribir su historia. Esa es la parte más, más cuesta arriba, porque no se da con cursos rápidos ni se dan con programas en línea. Se da a través de la comunicación, el diálogo, el conocimiento, el poder platicar. Es ese tejido fino el que nos hace trabajar desde los estudios de género. ¿Dónde está el fin? En la definición curricular, los contenidos, la circunstancia, o en la práctica docente, el aula, y no solo en el aula, no solo los procesos académicos, sino también. ¿Dónde y desde qué ánimo en términos de las instituciones formadoras de docentes? Sabiendo pues que estas políticas de género en la educación tienen un impacto que tanto tiene que ver con esas diversas concepciones más allá de si son los feminismos o son los estudios de género, si son las militancias, en qué sentido se dan las militancias, ya en términos de la definición curricular, planes y programas y la formación docente, sin perder de vista esta circunstancia que es absolutamente relacional, no es una circunstancia de formar guetos. Sí hay que formar convicciones y sí hay que reconocer militancias, pero esto es una circunstancia de entrecruzamiento. ¿Desde dónde? Bueno,
A mí me parece que los problemas de género que se viven en el país han impactado a la juventud. Y no es casual que los jóvenes o las jóvenes hayan resurgido el feminismo entre las jóvenes en la época actual. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas que discutir dentro de estas políticas públicas, porque hay un resurgimiento y sobre todo hay un contexto social de violencia que resulta que algo ha fallado, ¿no? Y yo creo que los maestros se enfrentan día a día a estas problemáticas, ¿no? Simplemente es darles la dimensión de importancia dentro del aula y cómo las políticas públicas no se vuelvan perversas a lo que nosotros le llamamos, es que solamente se apliquen por lograr financiamientos, pero no darles la importancia desde abajo. ¿Sí? Bueno, para no... Oí, antes de todo esto, oí a pensar que ustedes manejaban primero como políticas institucionalizadas y ahora la versión es política pública. ¿Están hablando de lo mismo o tienen ustedes alguna diferencia o cuál es el término, cuál es el criterio para decir política pública o política institucionalizada? Porque cambia eso. O quizás sea un equivalente, pero sí hay que ser muy cuidadosos porque no es lo mismo. O sea, hay diferencias posibles. ¿Cuál es su definición? No, yo no. ¿Quieres? No, usted dice que no es igual. ¿Cuál sería? Ahorita la... Puede ser cualquier institución. Estamos hablando de una institución. Ya. Pero políticas públicas... Normalmente los que hemos trabajado en el sector público sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de las políticas públicas. O sea, es muy concreto. A ver. No sé si ayuda a pensar que la noción de institucionalización es más amplia, es decir, es cuando un paradigma se forma parte de la vida cotidiana de las instituciones, queda fijado en los marcos normativos, etcétera. Y una de las formas de institucionalización del enfoque de género ha sido las políticas públicas, su incorporación a leyes, a marcos programáticos, pero sí sería más amplia la institucionalización. Sí. Bueno, para igual tratar de abundar en esto, o sea, cuando hablamos de políticas hablamos de estrategias, ¿no? Que sigue un Estado, un gobierno, una persona, ¿no? Cuando hablamos de institucionalización, como bien se decía, es cuando un fenómeno social se vuelve normal, tiene legitimidad, tiene aceptación, digamos, por los demás, y es cuando hablamos de institucionalización, ¿no? La desigualdad, por ejemplo, a veces se institucionaliza, y cuando se institucionaliza es porque aceptamos que las cosas deben ser desiguales. Gracias. Thank you.